Hola saxotuberos y saxotuberas, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la posición del saxofón. Para poder colgarnos el saxofón, lo primero que tenemos que saber, o primero que tenemos que tener en cuenta, es que la posición para tocar de pie, en este caso, tiene que ser lo más ergonómica posible. No podemos tocar ni encorvados, ni hacia arriba. Entonces, siempre vamos a tener una posición natural. Es decir, si yo, mi posición natural es esta, yo estoy así, normal, ¿vale? No, siempre normalmente cuando vamos, tenemos esta posición, siempre miramos hacia con un ángulo de 45 grados hacia abajo, ¿no? Es decir, ni vamos por la calle andando así, ni vamos así, como normal, ¿no? Andando normal y estamos normal. Vale, pues esta es nuestra posición. Entonces, el arnés nos lo tenemos que ajustar a nuestro cuerpo y de esta forma, cuando nos colgamos el saxo, ¿vale? En lugar de tocar aquí abajo, esto no es ergonómico, puesto que nos podemos hacer daño en las cervicales. Entonces, siempre pues subirnos el saxo a una altura que sea cómoda. Ahora, nunca, repito, nunca vamos a llevar vamos a ir en busca del saxo. Nunca vamos a buscar el saxofón, sino el saxo es el que nos busca a nosotros. Y la posición del saxo siempre tiene que ir la boquilla al labio inferior, de tal forma que cuando cae al labio inferior, bajo un poquito y muerdo. Vale, ¿esto por qué es así? Primero, por las cervicales, el cuello, la espalda, que estemos rectos y no tengamos ninguna lesión. Y una cosa también muy importante es por la columna de aire. Nosotros tenemos nuestra columna de aire que sale. Entonces, si nosotros tenemos el cuello no es una posición cómoda, es decir, lo tenemos girado así hacia afuera, el aire, no, como que casi no, que nos cuesta respirar, ¿no? Por si lo probáis en casa o lo estáis probando ahora, intentarlo así, poneros así, y es como que os falta el aire, ¿no? Entonces, siempre eso, recto, el cuello recto, normal, una posición normal, ¿vale? Y al labio inferior, ponemos. Bien, y ahora para tocar sentados, siempre recordar, siempre vamos a utilizar el filo de la silla. Nos vamos a poner en el filo de la silla, a nuestro culete, al filo. No vamos a ponernos aquí porque nos podemos recostar. Al final esto es peor, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta posición, si nosotros estamos hacia atrás, el saxo lo vamos a apoyar siempre en la silla. Y esto, al final, estamos en la misma de antes. Si yo tengo que estar recto, una posición cómoda pero recta, si estoy retrepado hacia atrás, si os fijáis, no tengo una posición cómoda, ¿vale? Entonces, siempre, si yo estoy en el filo de la silla, ¿vale? Para, por ejemplo, tocar el saxo alto, a mí, personalmente, me gusta ponerlo más en el centro. Aquí en el centro, entre las dos piernas, ¿vale? Siempre la pierna derecha la vamos a abrir un poquito para que las llaves de abajo no sufran, o sea, no sean afectadas el sonido. Y apoyaré el saxo, lo apoyaré, no el peso, sino un poco como referencia en la pierna izquierda. ¿Vale? Entonces, lo mismo. Nuestra posición recto, nuestra espalda recta. Igual. También podemos ponernos de lado. En este caso, con este arnés es un poco incómodo, pero bueno, también nos puede servir. Entonces, siempre recto y de la misma forma. ¿Veis? Mi espalda está recta, mi cuello está recto, una posición cómoda, ni abajo ni arriba, y mirando hacia arriba. Siempre una posición lo más cómoda posible, pero que nuestra espalda siempre esté recta.
sería así. Espero que este vídeo os haya ayudado. Recordad suscribiros al canal si no lo estáis ya. Me gusta, compartir. Creo que este vídeo puede servir a mucha gente, así que compartidlo a compañeros saxofonistas que tengáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.